Unicaja apura sus opciones de entrar en el playoff tras conseguir una victoria trascendental por 80-83 ante el Jeskra Pizkaia. El mensaje de los malagueños en el primer cuarto fue contundente, como contundente fue el tapón de Joel Freeland. Y también el alley-oop de Tremel Darden a pase de Berni Rodríguez. Fulgurante inicio de Unicaja en Miribilla. El fiel escudero de Joel Freeland fue Luka Zoric, que se salió literalmente del parquet. Matazo en la cara de Axel Herbel. Acabó con 21 de valoración. Los visitantes jugaban a placer. Tremel Darden remonta línea de fondo, asiste a Zoric, que se vuelve a colgar. Los de Luis Casimiro encontraban el aro rival con facilidad, como también lo hizo Aaron Jackson. Menuda canasta sacándose esta bandeja para contestar al dominio de Unicaja. Aunque los malagueños habían puesto a la directa 2-1 de Nena Chinanovic con este mate. Pero los locales resistían y se encomendaban a la garra, al coraje de Kostas Vasileyadis, que anotaba este 2-1 sobre la bocina para dejar al descanso el marcador 33-36. Tras el descanso poco iban a cambiar las cosas porque Freeland seguía lo suyo. 22 de valoración para el inglés, que era capaz de meter mates y de también fallarlos como en este contraataque. Y la respuesta rapidísima de Janis Blooms. Se recorre toda la pista y consigue anotar esta bandeja espectacular. Pero los mejores minutos de Unicaja llegaron bajo la dirección del jovencísimo Alberto Díaz, que aquí sirve en bandeja una liup. Sensacional a Joel Freeland, que se cuelga milimétrico el pase del joven canterano malagueño. Pero las gradas de Miribilla no tan solo pudieron ver el espectáculo visitante, también grandes acciones de los suyos. Dior Fischer demostraba con este gorrazo porque es una auténtica muralla en la Liga Endesa. El partido se decidiría cara o cruz y con este mate de Darden en el último minuto, Unicaja conseguía ponerse 3 arriba. Una renta que no abandonaría en la suerte de los tiros libres. Y eso que Jeskra Pizkaia tuvo la última. Alex Mumblu reboteó tras este tiro libre y Vasileyadis lo intentó de medio campo, pero su tiro no entró ante un Unicaja que deberá esperar a la última jornada para conocer si accede al playoff por el título.